¿Cuál fue su último empleo? Trabajaba en la venta a domicilio. ¿Nivel de inglés? Nivel medio alto. ¿Sabe algo de informática? Sí, sé todo lo que hay que saber sobre Office. Word, Excel, PowerPoint... ¿Tiene experiencia en este tipo de empleo? Pues la verdad es que no, pero no tengo miedo a aprender. Yo soy de esas personas que... Bueno, ya me entiende. Yo si algo no lo sé, pues no tengo miedo a preguntar. Mire, si me dan el puesto, le aseguro que no se van a arrepentir. Pues lo siento porque no da el perfil. Pero no será porque soy un conejo, ¿verdad? No da el perfil. Me llaman conejo. Me levanto por las mañanas y sé perfectamente lo que hay en el espejo. Me llaman conejo y voy dando tumbos por mi barrio y mis grandes orejas se ven de lejos. Me llaman conejo e intento hacer las cosas bien, pero qué demonios, siempre termino besando el suelo. Me llaman conejo y si crees que es fácil mi vida, prueba un momento a ponerte mi pellejo. Camarerita, que chiqui chiqui la pone muy tontita. Hola. ¿Qué tal? Lo de siempre, no quieren contratar a ningún conejo. Pues yo estoy embarazada. Pero, ¿cómo es eso? Pues no sé. ¿Tú me dirás? Papá, que follan como los conejos. ¿Y tú dónde has aprendido eso? En el colegio. Colegio. Joder. ¡No hay zanahorias! Me llaman conejo y tengo un sueño, lo persigo, joder, pero está cada vez más lejos. Me llaman conejo, llego tarde, quiero correr, pero oh Dios mío, me siento viejo. Me llaman conejo, no tengo un plan para esto, puse mis huevos en un cesto, puse una parte y me robaron el resto. Me llaman conejo y lo toqué con los dedos, quiero intentarlo de nuevo a pesar de que muchos ya me dieron por muerto. Vamos a ver, necesito dos hombres, pago 5 euros la hora. ¿Para qué? Para descargar frigorífico. Yo voy. Y tú, vale. Voy conmigo. Arriba. Coño. Venga. ¿Dónde vas? ¿Trabajar? Tú tienes pinta de conejo. Soy rumano. ¿Rumano? Un conejo no aguantaría esto. Lo sabía. A ver, tú. Me llaman conejo, pero no tengo suerte, chicos. Un vistazo a mi alrededor y todo parece un mal sueño. Me llaman conejo y sigo mi camino con paso firme, pero parece que voy para atrás como un cangrejo. Me llaman conejo. Me repartieron malas cartas en esta partida, pero sabes, no me quejo. Me llaman conejo y me tienes delante. ¿Crees que miento? En tus ojos me reflejo. Si no podemos seguir, ¿no te das cuenta? Bueno, tú déjame a mí, ¿vale? Déjame hacerlo a mi manera. Hazlo como te salga de los cojones, pero hazlo ya, ¿te enteras? ¡Hazlo ya! Podría ser un poco más positiva, ¿no? Ya estoy harta de ser positiva. ¿Sabes lo que te digo? Que como no encuentres un trabajo ya, cojo a los niños y me voy a casa de mi hermana. ¡Venga, y con las amenazas, venga! ¡Me cago en los! Estoy hartita de ti, me tienes hartita, hartita me tienes ya. ¿Os he dicho que vengáis antes? No me hacéis ni caso. No me hacéis ni caso. A ver. ¿Sí? Hola, soy Andrés, el mago. Dime, Andrés. Pues nada, mira, me han salido 4 funciones nuevas y quería saber si volverías conmigo. No sé. Mira, son 1.500 euros por cada bolo. Y solo tienes que salir de la chistera una vez por función, tío, que está de puta madre. Es que no. Pero, ¿puedo salir con ropa, vestido? No puedo hablar con Contreras, pero no te aseguro nada. Bueno, se puede poner. Límpiate los mocos. ¿Me tenéis alta? ¿Qué pasa? No puedo más, ¿eh? ¡No puedo más ya! Oye, ¿verdad? Es que no tenéis ni idea de lo que estoy pasando. Mira, es que me ha salido otra cosa. Lo siento. Adiós. Es que me enterráis. ¿Me enterráis? Es que me enterráis.